Buenos días, tardes o noches. Para mí en este momento son las 11 de la mañana. Estoy en Arabia Saudita buscando los 12 manantiales y las 70 palmeras que Jehová le prometió a Moisés que iba a encontrar después de haber cruzado el Mar Rojo, cuando el mar se abrió, después de haber sido esclavizados por los egipcios por más de 400 años. Y usted quejándose de la vida. Ese camino hacia allá lo voy a coger yo con mi esposa, que es la que está grabando acá, Claudia Carmona. Y vean esto, estamos en la mitad de la nada. Una 4x4 muy importante, porque si no por acá, paila, casi nos quedamos por allá estoqueados en una parte donde nos metimos mal. Vean esto, vean esta belleza. Todavía me faltan por ahí unos 40 minutos, por aquí no hay carros, por aquí no vive gente. Así que acompáñenme, que esta es una experiencia que ustedes no se pueden perder. Esto es una maravilla, estos son lugares bíblicos que vamos a estar visitando en Arabia Saudita. Porque el monte Sinaí y todo esto no queda en la parte de Egipto, queda acá. No se pierdan todos los videos que voy a seguir montando en TikTok, en YouTube y en Instagram. Así que acompáñenme, vamos pues. Eso que ustedes ven allá, ese es el Mar Rojo. No sé si alcanzan a ver, pero allá en la parte de allá hay unas montañas. Eso es Egipto. Por acá entraron y no tenían que beber porque el mar es salado. Entonces cuando pasaron eso, que se abrió el mar, que murieron todos los egipcios, todo el batallón egipcio, no todos, pero una gran mayoría. Por acá Moisés entró un cañón, el cual queda por allá adentro. Y Dios le prometió que iba a haber las 70 palmeras y los 12 springs o yacimientos para beber agua. Así que... bueno, allá viene un carro, uno solo. Me imagino que es policía, yo no sé si no irá a parar, espero que no. Voy a quedarme un total de como 8 días aquí en Arabia Saudita. Estos son lugares que yo quería visitar desde hace mucho tiempo. Yo hice una promesa con Jehová, mi Dios, el Dios de todos, y le dije que cuando yo tuviera un grupo, una fanaticada que me siguiera, vamos a decir, las personas que me apoyan desde hace tiempo, los iba a traer y les iba a demostrar que está en la Biblia. Hay muchas personas que lamentablemente no creen, todavía no creen, y hay que mostrarles. Entonces yo prometí que lo que yo averiguara de los lugares estos, que en realidad casi nadie los conoce, mejor dicho, nadie los conoce, nadie sabe que existen, yo los iba a traer y les iba a mostrar, porque estamos en los últimos días, mi gente, y créanme que esto es muy importante. Enséñenle a sus hijos de Dios que Dios nos va a ayudar a salir de cualquier problema en la vida. Así que este video va dedicado a todos ustedes, pero en especial va dedicado a mis hijas, a Stephanie, a Sofía, a Emily y Gabriela. Yo estoy por aquí porque les quiero demostrar que Jehová es verdadero. Las amo. Vean lo que me encontré aquí. Esa mamá camello y su bebecito ahí. Ay, ay, se me viene, se me viene, se me viene. Dele antes que se venga, me dice Claudia. Como usted está en el carro, ¿no? Es que dele antes que se venga. Ahorita, ¿te vas a bajar? Entonces eres más confiada todavía. Si vea, si se le viene eso, mejor dicho, usted sale corriendo. Mire, no, bizcocho, cuidado pues. No, le tira una patada de pronto. Mire, ya le hizo quemar la cara. Esa Claudia sí es atrevida. Espérate, te voy a hacer un TikTok para que si te pasa algo quede grabado pues por vida. Tomó agüita. Llegamos al lugar prometido, Claudita. Acá estamos. Este es uno de los manantiales. Como ustedes pueden ver, hasta el día de hoy los locales siguen sacando agua. Los locales que están, yo no sé en dónde, porque por ahí vi como una casa por ahí al final, pero ya. Ay, mamá, ay, se partió ya eso. Yo iba a sacar agua. Menos mal no lo solté, porque si no les dañé el acueducto. Bueno, ahorita voy a sacar agua de otro, pero vea. Este es uno, en total son 12. Palmeras hay en cantidad ahora. La historia es verdadera, mi gente. La historia no... ¡Ay, cupucha! Miren ese cable que está acá. Y ¡ay! Se me enredó. Se me enredó una culebra. Esto era lo que venía buscando el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Después de que Moisés venía escapando del faraón, porque los querían matar a todos los hebreos, se vinieron por el medio de todas estas montañas y habían cruzado el Mar Rojo. Fue cuando Dios abrió el mar para que ellos cruzaran de Egipto hasta acá, hasta Arabia Saudita.
Entonces, ellos cruzaron y al cruzar, imagínense, por aquí no hay nada de agua, por aquí no hay nada de comida, por aquí no hay nada. Acuérdense que ellos también se alimentaron durante 40 años porque Jehová les enviaba maná del cielo y ellos lo recogían y con eso se alimentaban. Eso que ustedes ven allá, esos son parte de los 12 manantiales. Porque estaban regados, no están juntos. Allá abajo otras palmeras. Pero vamos a sacar agua de este que tiene un baldecito. A ver, ¿cómo está el agua? Vamos a ver qué nos sale. Bueno, Clarita me va a ayudar porque a mí me queda un poquito difícil. No es imposible, pero me queda un poquito difícil. Saque agua por el bizcochote. Vean esto aquí alrededor. Déjalo caer ahí duro. Ahí se está llenando, creo. No es sino tener paciencia, paciencia, paciencia. Eso dice Diosito, hay que tener paciencia, hay que estar relajado. Que Él soluciona cualquier problema. Gente, no se me estresen con problemas. Busquen de Diosito, que Él soluciona lo que sea. Vea. Aquí venía el pueblo hebreo por ese camino. Y llegaron acá y dijeron, esas son las 70 palmeras. Y estos son los 12 manantiales. Vean esa agua clarita. Venga, ya sé que yo sí me voy a echar en la cabeza. De una. Yo sin miedo al éxito. Porque lo que está haciendo es un calor ni más berraco acá. Uf. Yo me imagino que... Uy, ¿está oro? Ah, no, pensé que era oro. Qué rica, ¿no? Oh, la verdad es que una delicia. Ah. Bueno, de esta forma, aquí, no sé si tomar agua. También me la tomo. Si me dan parásitos ya... Eso es cosa mía, llega allá a Estados Unidos y me purgo. De esta forma, yo quiero despedir este video. Quiero decir muchísimas gracias por apoyarnos a Claudia, que está en la cámara. Voltea la cámara, por favor. A Claudita, que está en la cámara. Vean sus videos también. Vamos a hacer muchísimos videos de estos lugares por acá, porque aquí también está el monte de Sinaí. Está la piedra que Dios le ayudó a quebrar a Moisés para que también saliera agua. Así que no se pierdan de los videos. Sigan a Jesucristo, que es el mejor ejemplo de vida. Si ustedes quieren seguir a alguien como ejemplo de vida, yo les recomiendo que sigan a Jesucristo. Yo siempre pregunto a la gente, ¿cuál es el mejor ejemplo de vida? Y mucha gente me dice a mí, oh, el mejor ejemplo es mi papá, mi mamá, mi tío, este, lo otro. Pero si tú te pones a analizar, el mejor ejemplo de vida es Jesucristo. Una persona que estuvo aquí en la tierra sin ningún defecto y nomás siguiendo la palabra de Jehová Dios y predicando la palabra de su Padre. No crean en nada más, no crean en nada más. Así no vayan a ninguna religión, así. Yo no estoy hablando aquí de religión, yo estoy hablando de Jesucristo y su Padre Celestial Jehová. ¿Quieren llegar al paraíso? Hay que hacer las cosas bien. No se me duerma, mi gente, no se me duerman. Y si alguien les toca la puerta para enseñarle la palabra de Dios, escúchenla también, que no cuesta nada. Eso sí, si le va a costar, no suelten la plática tan fácil, que el diezmo ya no existe. Se les quiere.